del año 2022. No cabe duda de que son muchos los bonitos recuerdos que guardáis. Felicidades y un montón de gracias por lo bien que lo habéis hecho. En nombre de todo el pueblo de Calanda. Tal noche como hoy empezó lo que para mí y para la mayoría de nosotras era un sueño, ser reina de Calanda. Desde que supimos que íbamos a ser reinas, tuvimos que esperar más de un año a que llegara nuestro día, nuestro momento, y hoy ya se acaba. Comienza ahora el acto de proclamación de las reinas de las fiestas del Pilar 2022. Esta noche ha sido muy emocionante para mí. He dado un discurso que tengo que confesar que me costó muchos nervios el hacerlo, pero que considero que me ha salido muy bien. Estoy muy orgullosa. Quiero que estas fiestas sean especiales para todos los calandinos y calandinas. Y un beso para todos. Muchas gracias. Espero que estas fiestas sean especiales, ya que este año es un poco diferente después del COVID y que por fin hemos conseguido ser reinas y pasármelo muy bien, disfrutar con mis amigos, con mi familia. Es muy especial porque, bueno, me he pegado toda la presentación llorando. Es un sentimiento muy único, por así decirlo, y una experiencia que para saber lo que es hay que vivirla. Pues espero vivirlas con mucha intensidad y muy bien después de estos dos años que nos ha podido vivir. Y encima acompañada de estas amigas mías, que lo vamos a vivir demasiado bien. Pues es un orgullo, ya que no pudimos tener nuestros quintos y nos dejaron, después de todo, hacerlo este año. Y me siento muy orgullosa que me hayan elegido a mí. Esta noche, por la mañana, me he levantado, que estaba muy nerviosa, pensaba que me iba a salir todo mal, pero cuando han llegado mis amigas y todo, me he tranquilizado. Pero al momento de llegar al pabellón, ver tanta gente, mi pueblo, mi gente que estaba acompañándome, me he sentido súper contenta. Y estas fiestas las espero disfrutarlas diferente, con compañía agradable, o sea, que no son mis amigas, pero lo van a ser. Y muy contenta y a disfrutarlo, que animo a todos los calandinos y calandinas a participar en las fiestas del Pilar. ¡Un beso! Me hace mucha ilusión representar a la Peña Taurina de Calanda y estoy muy emocionada de ser reina este año, ya que después del COVID no hemos podido volver a la normalidad y por fin este año quiero que todos los calandinos y calandinas vivan las fiestas igual de emocionantes que yo. ¡Un beso! Bueno, pues es que esta noche ha sido emociones, solo emociones. Encima tengo la suerte de compartirlas con mis mejores amigas, que son Marta y Carolina, y bueno, y con toda mi familia que me rodea, y no puedo estar más contenta. Todos mis amigos, todo. A ver, pues estas fiestas se esperan muy diferentes a lo que estamos acostumbradas, porque va a haber que controlarse un poco más, menos de mañana y más actos de día. Pero bueno, sí, 100% seguro que van a ser inolvidables y diferentes y las vamos a recordar toda nuestra vida. Pues muy intensa, muy alegre, muy contenta y sobre todo me lo he pasado muy bien con mis compañeras. Pues intentar pasar lo mejor posible,
¿vale? Porque hemos salido de una pandemia muy importante, se nos ha ido muchísima gente, sobre todo de los mayores, y yo lo único que les pido a los mayores es que dejen los dolores y los achaques a un lado y que intenten disfrutar lo mayor tiempo posible estas fiestas. Me ha hecho mucha ilusión ser reina y cuando me enteré pues quise ser sí o sí y bueno, pensaba que todos me miraban porque no se veía nada, todos se estaban apuntando a ti y sentías mogollón de vergüenza y de mucho nervios. Estoy muy contenta de que pueda ser reina por mis padres y que me hayan dejado. Y pues bueno, espero pasar unas buenas fiestas y divertirme mucho y que los calandinos estén contentos y se diviertan tanto como yo. Espero divertirme. Pues el acto que más ganas tengo que llegue es montarme otra vez a otra carroza, eso es verdad. Y a ver otra cosa que no haya hecho alguna otra vez. También quiero ver otra cosa nueva. Muy buenas noches. No encuentro suficientes palabras para expresar mi agradecimiento, mi alegría y mi ilusión por ser reina de las fiestas de mi querido pueblo Calanda. Así pues, mi agradecimiento a todos los que han confiado en mí para llevar a cabo la representación de toda la población calandina. Y, sobre todo, en nombre de todas mis compañeras de Reinach. Prometo hacerlo con mucho orgullo e ilusión. ¡Viva Calanda y viva la Virgen del Pilar! ¡Viva! Me llamo Anya Płaczkowska, nací en Polonia hace casi 37 años. Y digo casi porque los 37 los cumplo dentro de dos días. Este año me ha tocado el honor de ser la mantenedora de las fiestas de Pilar y San Miguel Arcángel, por lo que estoy muy agradecida. Bueno, he sentido tranquilidad, pero mucha emoción, porque realmente lo que he querido decir son todos los sentimientos que siento hacia el pueblo de Calanda y todos los calandinos, porque bueno, me siento muy acogida y muy querida por toda la gente de aquí. Para mí seguramente es un honor y también un orgullo y como reconocimiento de que quizás mi persona puede aportar algo en este pueblo y me agradezco mucho. Bueno, pues la elección de ser mantenedora de las fiestas del Pilar y San Miguel Arcángel. Espero vivirlas pues con tranquilidad, con familia, con las personas todas las que nos rodean aquí y con mucha armonía con toda la gente. Os deseo mucha felicidad. Espero que disfrutéis de estos días de fiestas, de estos días y de todos los días del año. ¡Viva Calanda! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva San Miguel Arcángel! Muy buenas tardes y bienvenidos a este pabellón multiusos que, como veréis, se encuentra en pleno proceso de mejora en este nuestro primer acto de las fiestas del Pilar del 2022. Bueno, pues como veis es una noche muy especial para todos los calandinos, se llena ese acto institucional y la verdad que es como el acto previo a las fiestas ya y más este año, pues bueno, que aunque el año pasado ya las pudimos celebrar en Calanda, pues bueno, este año vamos a poderlas lucirlas con todo su esplendor y pues muy contento, muy satisfecho de que se vuelva a llenar el pabellón multiusos, de que vuelva a verse pues bueno, toda la magia que se destila a nuestro municipio y la verdad es que estoy muy agradecido a todos quienes han participado porque el acto ha sido genial.
Bueno, pues yo os diría que ningún acto de los programados os tenéis que perder, pero si os tuviera que decir alguno, por la proximidad, pues os diría que, sobre todo, que la orquesta La Verbena del día 10, lunes por la tarde, a eso de las 9 de la tarde, en la explanada del instituto, pues sería un acto para que no se lo puede perder, no vosotros, sino nadie de la comarca, porque tenemos la Orquesta Panorama, seguramente la mejor orquesta de España, pero luego pues los actos del Día del Pilar, los actos de la ofrenda, de los toros, de las distintas verbenas, el Festival de Jota. En definitiva, son las fiestas de Calanda, son actos muy señalados, muy nuestros, con mucho sentimiento, y de la cual pues yo como alcalde estoy muy contento de poder volverlos a vivir en su plenitud.